Bueno, que es que DC, de verdad, amigos, si es que se está pasando con todo lo que está presentando en la DC Fandom. Y es que, bueno, la última vez estaban en el panel del legado del murciélago, luego pasaron al de Joker por una Happy Face y luego la de la sorpresa DC, que literal fue una sorpresa y me encantó ver ese panel porque fue, digamos, que un tributo a Batman, a los actores de doblaje y lo que representa Batman en sí. Entonces me encantó mucho. Y luego pasar al Snyder Cut, las preguntas estas, y luego ver el teaser trailer ya, digamos que con algunas imágenes reveladoras y digamos que con otras imágenes, con otras escenas ya de que ya se habían tomado del primer trailer, fue algo literalmente épico. Y ahora con Black Adam, con Dwayne Johnson, que le ha puesto la mejor actitud y que literalmente está dispuesto a ser el mejor Black Adam, al líder de la JSA, la verdad es que me está sacando de casillas toda esta DC Fandom porque literalmente está épico. Y lo único que hace falta es que presenten a Robert Pattinson con las imágenes oficiales, que presente por lo menos un teaser trailer y ya mi DC Fandom quedaría hecha, por lo menos la primera parte. Pero la verdad es que todo lo que se ha mostrado en esta DC Fandom, bueno, la verdad es que no todo, pero sí la gran mayoría de lo que han mostrado me ha gustado muchísimo. Y la verdad es que DC se está luciendo porque por fin nos están dando lo que queremos ver. Nos están dando las películas, nos están dando series, nos están dando casi todo lo que queremos ver. Y bueno, nada, felicitar a DC por todo lo que está haciendo y que decirle que siga así. Y que pues, ojalá en la segunda parte del DC Fandom nos muestre muchas más. Y bueno, que continúe la DC Fandom.